La precampaña electoral se dejó ver ayer en el Salón de Plenos del Concello do Barco. El debate se centró en la firma del convenio con el Consorcio Galego de Servicios de Igualdad de do Benestar para incorporar la guardería municipal en la Rede Galega de Escolas Infantís. El portavoz del PP, Moisés Blanco, basó su oposición a la firma del convenio en que la guardería funciona desde hace 10 años. También mostró sus dudas sobre la repercusión en las condiciones laborales de los trabajadores y si podrán acceder al fondo social del convenio del personal del Concello Barquense. Además, señaló su preocupación ante el trato que recibirán los niños castellano hablantes. Por su parte, Isabel Gacio calificó de política la intervención del portavoz del PP. Añadió que el edil popular no ofrece ningún argumento consistente que indique que el servicio de la escuela sea peor que de la guardería. En la votación, la propuesta del equipo de gobierno fue aprobada por los votos del Partido Socialista y del BNG. La única propuesta que no salió adelante fue la que realizó el Partido Popular referida a la asignación a la policía local del edificio del juzgado número 1, una vez que éste se traslade al Pazo de Justicia.